Hola, muy buenas guardianes, al habla Virtualete de la comunidad de Rosa Destiny, nos vemos en una nueva sección de vídeos que nos habíais dicho que echabais en falta y que en el canal de Universo Destiny poco se veía, y estos son los gameplays y el entretenimiento, ya que siempre sacamos guías e información, y desde que siempre intentamos hacer lo más ameno posible, etcétera, nunca sacamos contenido de entretenimiento de este estilo. Por esa razón vamos a empezar a sacar vídeos de este tipo, y en esta ocasión nos acompañan Zapezipi y Vasco de Euskal Gamers. Os dejo sus canales abajo en la descripción, allí suben cosas impresionantes del Crisol, yo no sé cómo lo hacen, la verdad. Así, en plan resumido, esta serie va a consistir en hacer retos en el Crisol. Vamos a empezar con un reto que consiste en saltar todo el rato, no podemos parar de saltar y al mismo tiempo tenemos que matar a los enemigos. Ha quedado súper divertido, hemos cogido los mejores momentos y lo hemos puesto en este vídeo. Para el siguiente reto, y así sucesivamente, vosotros en los comentarios nos decís qué queréis que hagamos y la propuesta que nos parezca más interesante será la que hagamos. No olvides dejar tu propuesta para el próximo reto en los comentarios. Os dejo con el vídeo. ¡Adiós! No, si empieza ahora. Mira, mira ahí, mi cazadora. ¡Guapa! Son cazadores, tío. ¿Qué pasa? ¿Quién es quién? El rosa es él. Tú eres el matado y yo soy la hermosa. Mi cazadora bella. Esto de la munición. No, la gracia. Vamos, me descojono. Es que quiero ver saltando, eh. Uy, me han pegado el francazo. Ahí viene otro. Es imposible, te la hago. Robarme bajas, es que... cabrón. Eso pues, es que es posible, ¿eh? Se vuelven locos, ¿eh? Todo el rato saltando, ¿eh? Es que, tío, no puedes apuntar. Prácticamente te cuesta ya apuntar desde la cadera mientras saltas. Sin reanimar, ni que estés aquí a pelo. Bueno, para coger la munición, sí. Macho, me estoy dando... Tengo ya chichones en la cabeza, nene. Sí. Yo creo que la unión hace la fuerza, ¿eh? Deberíamos ir un poco juntos, más que nada, porque si no nos vamos a comer una mierda. Sí. No. Cabrón. Me dice no me lo quitas, ¿eh? O sea, el que tengo una bala, sí me lo quitas. El que está ahí dándome por el culo detrás... Dejar al soldado Ryan detrás, ¿qué más da? Yo voy para allá. Y saltas y le empiezas a dar, tocas el suelo, lo puedes matar porque lo dejé sin vida por volver a saltar. Detrás, date. Guardián abatido. Madre mía, me estoy comiendo aquí todos los cantos de todas. Guardián abatido. Boing. Hostias, me ha tirado la flecha, cabrón, no puedo saltar. No, tenemos un problema. Eso es trampa. Expulsado, eliminado. Dale, Vasco. Chill. Pero mierda, mi chica. ¿Vas a Monte Carlo? Ole, mi chica. He saltado porque. Ha salido volando, mi persona. El virtud. No es T-Bag, ¿eh? Es como T-Bag, pero al revés, para arriba. Esto sí que es ropa elástica y lo demás son tonterías, ¿eh? Sí, vato Bugatti. Lo gracioso debe ser lo que deben estar pensando y diciendo ellos. Lo acabo de ver. Hecho auditores, me llamo. Ahora dicho, ¿cómo me ganan esto? Ahora dicho, esto es humillante, ¿eh? ¿Cómo ganan estos gilipollas aquí saltando? Pistolero, pistolero. No, me tiene que dar, está un toque, tío. Oh, mira, como lo matéis, es que me escucha. ¡No vale! ¡No vale! ¿Qué haces? Si os tenía al lado, no ha hecho nada, estaba esperando a que cayeseis para no jugársela. Ha habido un sorry por tomar en toda la frente, cabrón. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala, vaya! Mira, airbag. Es el T-Bag, pero al revés. El airbag. Es el airbag de Destiny. Equipo, bravo. No lo alcohol nada, porque no lo veo casi ningún lado y me parece tan malo. Ahora todo el mundo empieza pues a poner la en una. Sí. Porque la subirán y todo el mundo la empezará a llevar, porque me la dejará de usar y me pondré a usar otra. Me la voy a poner yo ahora, tío. Os recomiendo que no vayáis. Guau, yo recomiendo que os vayáis.
Si es que tantos botones. Sí, sí, te lías. Que si de cargar, que si no sé qué. Están todos en la munición. Acá, vale, están todos aquí conmigo, eh. ¡Qué asco de hechicero! Los huevos que te parieron. Está con el una, va. Vamos a mover tú. En el aire. ¡Wow! ¡Qué buena! Se revivió. Vete. Una y ellos los tres han pillado pesada. ¡No! ¡Toma! ¡Ay, se suicida! El caso es que he fallado, que flipas el cohete. O sea, pega una marqueada, que flipas y va. ¡Ay, se ha corregido! Pena. Madre mía, ya sabemos quién va a salir más en el clip. ¡Chupa cámara! Sí, que van muy juntitos estos. Le remontamos al final, mi niño. Vamos ahí, WhatsApp, ahí has visto pasar toda tu vida en un segundo. Yo solo he visto oscuridad. Menuda super me acabo de comer. Tiene un sabor así agridulce. Toma, madre. Amigo, aquí. Menudo granazo, chaval. Guardiana vacía. Quedan 5 minutos. Guardiana vacía. ¡Mira, madre! ¡Puta madre! Está sin cabeza. Está sin cabeza, sí. Está sin vida. Buena. Toma. Buena. Pero. Guardiana vacío. Tienes munición pesada. ¡He cogido la de dentro! Vale, y tú. La has dado él también. ¿Racha de 10? ¿En serio? Pero con unos escopetazos le pegan la boca a ese. Madre mía. ¡Uy, ganamos! ¡Ole! Esto se me ha dejado saltar. Un baile y luego un aerobaje final. Madre mía, tío. Buena, Virtus. Pensé que yo. Y bueno, guardianes, aquí acaba la primera parte de esta nueva serie de vídeos del canal. Recordad dejar abajo en la caja de comentarios vuestra opinión, a ver qué os ha parecido esta serie, si merece la pena seguir haciéndola o no, porque requiere bastante trabajo de edición, etcétera. Y sobre todo, quiero que seáis críticos y nos digáis en qué creéis que puede mejorar, qué creéis que le puede venir bien al canal para sacar más contenido de entretenimiento. Ya tenemos algunas ideas en la cabeza que tenemos puestas en marcha y pronto las veréis por aquí. Pero bueno, básicamente eso, compartid vuestra opinión y dejadnos los retos más interesantes que podáis. Ya para terminar, un saludo a Zape y a Vasco, que nos lo pasamos genial en esas partidas. Algunas han quedado ocultas. Si vemos que este vídeo tiene muchos likes, sacaremos una segunda parte con esas partidas que ya tenemos grabadas. Así que sabéis, si os ha gustado este reto en concreto, reventad el botón de likes para que nos demos cuenta. Y cómo no, un saludo a ti también, adorable desconocido o no, por estar ahí siempre detrás de la pantalla, siempre viéndonos, siempre escuchándonos, siempre acompañándonos en lo que es este nuestro gran ocio, Universo Destiny. Espero que te haya gustado, y sin nada más que decir, una vez más y como siempre, Virtus.Lete se despide y nos vemos en el próximo vídeo.